Buenas tardes, autoridades de la institución, alumnos, profesores, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a la ceremonia de graduación e incorporación de la 17ª promoción de Bachilleres en Ciencias y la 11ª promoción del Bachillerato Internacional Multilingüe del Colegio Alemán Stile de Cuenca. Primero, ingreso de los alumnos del tercero de bachillerato, promoción 2021-2022. Representa para nuestros neobachilleres la finalización de una importante etapa de su formación, en la cual han estado involucrados docentes y familiares, alineados con la misión de nuestro colegio, formar personas con un alto nivel académico, creativas, críticas, responsables y con valores humanos, individuos soberanos de su ser. Adicionalmente, esta tarde se conjugan sueños, esfuerzos y esperanzas para ustedes, nuestros queridos estudiantes, y para nosotros como colegio. Ustedes serán quienes eleven la bandera del compromiso y la excelencia obtenida por todos quienes conforman la comunidad educativa. Para dar inicio a este acto, entonemos las notas del himno de Ecuador y el himno de Alemania. Nos ponemos de pie, por favor.
Invitamos al rector del colegio, señor Tomás Strobel, para que nos brinde las palabras de bienvenida. Liebe Absolventinnen und Absolventen, queridos padres y familiares, lieber Thomas Klatte, Konsul der Bundesrepublik Deutschland, lieber Jorge Roca, er ist per Video zugeschaltet, Präsident des Schulvereins AESEC, estimado Augusto Tosi, Vicepresidente de la AESEC, esperamos a la señora Juana Álvarez, la Coordinadora Zonal de Educación, vamos a ver si puede llegar o no. Estimado Wilson García, asesor educativo del distrito, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich und heiße alle herzlich willkommen zu dieser Abschlussfeier. Sean todos bienvenidos. Liebe Schülerinnen und Schüler, heute gehen nun viele Jahre an der Deutschen Schule Cuenca für euch zu Ende. Viele Jahre, in denen ihr über den Kindergarten, die Grundschule und die Klassen der Sekundarstufe zum heutigen Tag zu eurem Abschluss gekommen seid. Hoy acaba para ustedes muchos años en el colegio alemán de Cuenca, muchos años en los que han transitado desde el kindergarten, la primaria, la secundaria hasta hoy en su graduación. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass ihr meine ersten Schüler in Biologie wart und ich euch seit meiner gesamten Zeit hier in Cuenca, also seit 5 Jahren, kenne. Jetzt ist die Frage, ob ihr trotz oder auch wegen mir so tolle junge Menschen mit euren guten Schulabschlüssen geworden seid. Yo no sé si saben que fueron mis primeros alumnos de biología y que los conozco desde que estoy aquí en Cuenca, es decir, desde hace 5 años. Ahora la pregunta es si se convirtieron en tan buenos jóvenes con sus estupendas calificaciones o pesar de mí. O también gracias a mí. Ich konnte schon in der 8. Klasse erkennen, dass es sehr zielstrebige, sehr ehrgeizige Schülerinnen und Schüler unter euch gibt. Aber auch solche, die sich ein bisschen durchmogeln und wie wir in Süddeutschland sagen, Schlawiner sind. Ich habe durch den Austausch mit meiner früheren Schule in Friedrichshafen, an dem einige von euch teilnahmen, auch erfahren, dass es einige Feierbiester unter euch gibt, die schon damals nicht unbedingt altersgemäß Partys ausgelassen gefeiert haben. Ya en la octava clase, pude ver que entre ustedes había estudiantes muy decididos y ambiciosos, pero también los que hacen un poco de trampa y, como decimos en el sur de Alemania, algunos Schlawiner. No es posible traducir esta palabra. A través del intercambio con mi antiguo colegio en Friedrichshafen, en el que algunos de ustedes participaron, también descubrí que algunos fiesteros entre ustedes, que incluso entonces no necesariamente celebraban las fiestas apropiadas para su edad. Todo esto lo digo con todo el corazón, porque me agradaron desde el principio y agradezco que me permitieran acompañarlos durante 5 años. Como saben ustedes, queridos padres, y ustedes, queridos estudiantes, hemos ajustado nuestra misión institucional. Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Algunos ya no hablan de globalización, sino de globalidad. En consecuencia, también hablamos de ciudadanos del mundo. En nuestra misión, al formular nuestro propósito, ¿por qué existimos como colegio? Como institución educativa, bicultural y trilingüe, educamos y formamos a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos globales que
contribuyan a construir el mundo de forma soberana y responsable. Pero, ¿qué entendemos por ciudadanos globales? Para mí, son las personas las que se convierten en forjadores del mundo con una responsabilidad reflejada para el mundo. Sigo siendo responsable de mí mismo y de mi familia, además de la comunidad y de mi país, pero también y necesariamente incluye la responsabilidad por el mundo. Empieza de una manera muy pequeña con nosotros mismos, pero tal vez un día estén en puestos donde tomen decisiones importantes, donde tengan mucha influencia, tal vez en una empresa, tal vez en la política, y no importa dónde y cómo. Queremos personas que asuman su responsabilidad y den forma al mundo para mejorarlo. Hans Küng, teólogo suizo y antiguo profesor de la Universidad de Tübingen, ya que ha trabajado para las Naciones Unidas, entre otros, y también ha fundado el Instituto de Ética Global, dice: somos responsables de nuestros semejantes, del medio ambiente y de la posteridad, y debemos impulsar el cambio para mejorar. La base o fundamento es siempre la humanidad, tal como consagra el artículo 1 de la Declaración Universal de las Responsabilidades Humanas de las Naciones Unidas del año 1983. Establece que toda persona tiene el deber, la responsabilidad de tratar a todas las personas con humanidad. Me parece emocionante que no se habla de derechos, sino explícitamente de los deberes, de la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Otras obligaciones que se mencionan en esta declaración, que está estructurada como una ley básica, son, por ejemplo, defender la dignidad y el respeto propio de todas las demás personas, actuar con integridad, honestidad y justicia, hablar y actuar con sinceridad, defender la regla de oro y trabajar por la justicia y la sostenibilidad. También hemos plasmado estos valores en nuestra misión. Sin embargo, si observamos la situación actual del mundo político, nos damos cuenta de que, por desgracia, algunos líderes mundiales piensan muy poco en sus deberes humanos y la ética no juega con papel importante. Hans Küng dice: se hizo cada vez más claro que el único mundo en el que vivimos solo tiene posibilidades de sobrevivir si ya no existan espacios de ética diferente, contradictorio o incluso conflictiva. Por eso consideró que la formación humana en el colegio es igual de importante como la impartición de conocimientos. Por eso queremos contribuir a la formación del carácter en el colegio y promover el pensamiento crítico y el cuestionamiento. Y queremos enseñar una ética basada en el conocimiento de otras culturas, en el intercambio y en la capacidad de diálogo. Se dice que la capacidad de tener un diálogo significa poder intercambiar los lentes de vez en cuando y tener una conversación en la que la otra persona puede tener razón. Por eso tenemos intercambios estudiantiles, por eso promovemos 3 idiomas y por eso promovemos la capacidad de ser democráticos. Ahora volvemos directamente a ustedes, queridos alumnos. Cuando veo cómo algunos de ustedes se involucraron en el debate juvenil y en el modelo de las Naciones Unidas, el ONU, o cómo el año pasado Martín y Rafaela
como parte del consejo estudiantil, trabajaron por sus inquietudes, pero también por el desarrollo posterior del colegio, y como Iván y Natalia lo han hecho de la misma manera este año, entonces me alegro y es muestra del éxito de nuestros esfuerzos. Este año, el consejo estudiantil ha logrado más cosas que nunca desde que yo estoy aquí. Y también han logrado algunas cosas inicialmente contra la resistencia del rectorado, del rector, porque estaban bien preparados y con buenos argumentos. También han asumido más o menos el papel y las tareas que antes tenía el comité de padres. En todas las actividades siempre contaron con el apoyo de muchos de ustedes. Por ejemplo, cuando pienso en el carnaval o el Día del Niño. Así que aquí, al igual que en sus proyectos de la CAS, han asumido la responsabilidad, la solidaridad y la humanidad. En este sentido, les agradezco a todos su compromiso, especialmente a Iván y a Natalia. Normalmente ahora un poquito de aplauso, por favor. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todo el personal, principalmente a los profesores de la primaria y secundaria, uno, por su gran trabajo y por apoyarlos durante los últimos 14 años. Un agradecimiento especial, por supuesto, a todos los profesores que los han acompañado y apoyado durante estos 2 años. Del lado alemán, a nuestra coordinadora del GIP, Susana Wiener, nuestra vicerectora y directora de la secundaria 2, Susanne Bram, y nuestra coordinadora de área alemán, Miriam Fohr, con sus respectivos equipos. ¿Funciona mejor? De la parte nacional, me gustaría mencionar los temas jefes de área y expresarles también mi más sincero agradecimiento. Un gran agradecimiento a Wilson Gushnay y su área de lenguaje, a David Romero y su área de matemáticas, a Tania Jiménez y su área de inglés y a Jorge Mendoza por su trabajo en TOC. Pero también a todas las áreas y sus coordinadores y también a Luisa Wössmann para la área bilingüe, biología, porque enseñamos en alemán y en español. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Un gran agradecimiento también para ustedes, queridos padres y familiares. Por un lado, por el apoyo responsable a sus hijos hasta la graduación de hoy, y por otro lado, por su confianza en el colegio y su disposición a colaborar. Solo juntos pudimos hacer lo mejor posible para estos jóvenes que nos han sido confiados. Sí, gracias. Alrededor de 14 años de Deutsche Schule Stille Cuenca están llegando a su fin con éxito. Todos han obtenido su título de bachiller y muchos de ustedes también han obtenido los certificados del GIP o incluso el diploma del GIP. Todos estos son grandes logros por los que nos gustaría felicitarles esta noche, esta tarde. También me complace especialmente que algunos de ustedes vayan a estudiar a Alemania. Esto demuestra la cercanía de los graduados a ambas culturas, la ecuatoriana y la alemana. 2 estudiantes, Tomás y Joaquín, han recibido becas completas para estudiar en Alemania, por lo que les felicitamos y nos alegramos mucho. Esto también es un honor para nosotros como institución.
Así que, queridos alumnos, ahora ustedes estarán apenados por no ser alumnos del Colegio Alemán Stille Cuenca. Ahora quizás solo poco, pero en septiembre tal vez mucho. Pero lo más importante en este momento, disfruten del momento, celébrenlo y luego pasan a la siguiente etapa de su todavía joven vida. Háganlo lo mejor posible, pero no intenten ser perfectos. ¿Por qué querer ser perfecto es tan absurdo como llevar agua al mar? Aber viel wichtiger für heute und für die nächsten Wochen, genießt den Augenblick, feiert euch und dann legt los mit dem nächsten Schritt in eurem noch jungen Leben. Gebt euer Bestes, aber versucht nicht perfekt zu sein, denn perfekt sein zu wollen ist genauso unsinnig wie Wasser ins Meer zu tragen. In diesem Sinne, un abrazo fuerte. Von Herzen alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. En este sentido, un abrazo fuerte y desde el fondo de mi corazón todo lo mejor en su futuro viaje por la vida. Muchas gracias. A continuación, daremos lectura al acta de grado. Acta de grado número 1. En Cuenca, provincia de La Suay, el 6 de julio del 2022. El Consejo Ejecutivo del Colegio Alemán Stille de Cuenca, integrado por los siguientes miembros: Thomas Strobel, rector; Gloria Cajas, rectora nacional; Susanne Bram, vicerrectora; Jorge Mendoza, primer vocal; Monsi López, segundo vocal; Ágata Bustillos, tercer vocal. De conformidad con el artículo 198 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, certifica que la estudiante Coronel Rueda Rafaela ha obtenido las siguientes calificaciones: promedio de educación general básica superior 9,97. Promedio de bachillerato 9,95. Participación estudiantil 10. Examen de grado 10. Nota final 9,97. Por lo manifestado, el Consejo Ejecutivo le confiere el título de Bachiller en Ciencias. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta de grado los miembros del Consejo Ejecutivo conjuntamente con la secretaria. Llegó un momento muy esperado, la investidura de nuestros neobachilleres. Invitamos al señor rector Thomas Strobel y al vicepresidente del colegio, ingeniero Augusto Tosi, para realizar el acto de incorporación. Señoras y señoritas, por favor, pasar al escenario. Almeida Serrano, Juan David. Arévalo Avilés, Sara Carolina.
Arévalo Salgado Carlos Eduardo. Arizaga Acosta Alejandra. Arizaga Salazar Iván Andrés. Astudillo Pozo, Cristian Andrés. Balseca Peralta, Julieta Isabel. Barros Medina Nicolás. Campo Verde Pinos Alexa Marí. Carrión Zamora, Pedro Esteban. Carballo Amores, Juan Sebastián. Casar Parcero, Marcelo Eduardo. Cheng Lai Aaron Yansu. Chiriboga Crespo Daniel Sebastián. Gracias.
Coello García Álvaro Joaquín. Cordero Ávila Martín Esteban. Coronel Rueda Rafaela. Cortázar Chica, Nicolás Sebastián. Crespo Muñoz, Rafaela Leticia. Domínguez Carrión Santiago José. Galarza Kourilovich Yana Sofía. González Rodas, Sofía Rafaela. Huerta Tanga Zurita Pedro Antonio. Jaramillo Orellana, Santiago Andrés.
Jaramillo Vintimilla, Joaquín Andrés. Maldonado Domínguez, José Emilio. Malo Andrade, Joaquín. Marcillo Hidrobo David Eduardo. Molina Ramos Christopher Damián. Moncayo Torres, José David. Monsalve León, María Paz. Moreno Zamora Juan Bernardo. Moscoso Río Frío Tomás Jaime. Narváez Jara Nicole Carolina. Neira García Diego Alejandro. Palacios Atiencia, Natalia Alejandra.
Palacios Gerbes, Marco Nicolás. Patiño Solinger, Danique Elena. Peñafiel Palacios, Renata Naomi. Pesantes Carrión, Pablo Matías. Portilla Suárez, Gislaine María. Ramos Cordero, María Inés. Rocha García, Jorge Esteban. Rodríguez Moncayo, Natalia Martina. Sarmiento Beltrán, Alex Santiago. Sarmiento Ochoa, Mauricio Alejandro. Serrano Astudillo, Tomás Guido.
Serrano Samper José Luis. Teixeira García, Anthony Nelson. Yauri Calderón, Claudia Patricia. Vélez Vega, Doménica Sofía. Zambrano Pacheco, Luis Emilio. Agradecemos la presencia del señor Strobel y del ingeniero Tos. Ahora invitamos al escenario a la rectora nacional, señora Gloria Cajas, para que realice la promesa colectiva a los neobachilleres. Buenas noches con todos. Señoritas y señores estudiantes que se gradúan de bachilleres el día de hoy, juran por su honor respetar la Constitución y las leyes de la República, llevar con dignidad su título de bachiller y contribuir al desarrollo y progreso de la patria. Sí, juramos. En nombre de la República y por autoridad de la ley, el Honorable Consejo Directivo de la Unidad Educativa Particular Binacional Alemán Stille de la Ciudad de Cuenca les confiere el título de Bachiller en Ciencias. Felicitaciones. Este grupo de 53 jóvenes se han destacado con grandes resultados en el área académica, deportiva y han estado atentos a la realidad social y cultural del país. Felicidades a todos ellos, a sus padres, a sus maestros. Un fuerte aplauso nuevamente para nuestros bachilleres. Ahora, el presidente del colegio, economista Jorge Roca, nos ofrecerá unas palabras para los graduados.
Magíster Gloria Cajas, rector nacional, Susanne Brand, vicerrectora, Susana Vena, coordinadora del GIP, Miriam Feld, jefe de área de alemán, queridos graduados, queridos padres de familia y queridos directivos, profesores, personal y compañeros de ruta de nuestro querido Colegio Alemán Stille de Cuenca. Terminamos un año lectivo lleno de hechos extraordinarios, unos buenos y otros malos. De los malos es que arrancamos clases todavía bajo la amenaza de la pandemia del COVID. Sin embargo, la tasa de contagios dentro del colegio fue muy baja y no hubo contagios masivos, gracias a los protocolos implementados. Y el proceso de vacunación de alumnos y personal fue muy expedito y bueno. Gracias a esto, fuimos el único colegio en Azuay que se mantuvo abierto durante la pandemia. Ya para estos últimos meses, el poder sacar las cintas que dividían a los alumnos en células para minimizar un contagio masivo, marcó el fin de la pandemia en el colegio y los chicos recuperaron su necesaria libertad, aunque se mantienen ciertos protocolos preventivos. También el paro nacional e intento de derrocamiento del gobierno en los últimos días de clase fue muy desagradable para todos. Pero lo bueno es que hubo un último día de clase presencial y también esta graduación es ahora en persona en el colegio, salvo yo que estoy con COVID. Dentro de lo bueno es que la construcción del nuevo colegio avanza a paso firme a pesar de todos los vientos en contra. Parece que normal en cualquier construcción, pero especialmente ahora, la pandemia, problemas para conseguir materiales de construcción y la carestía de estos, la guerra en Ucrania, que vino a complicar más aún esto último mencionado, y ahora el paro nacional de casi 3 semanas. Pero a pesar de ello, con el excelente equipo técnico que nos acompaña en la construcción, en la fiscalización, en la supervisión y en la administración, seguimos adelante y vamos a terminar la construcción en este año 2022. Vamos a tener un pequeño pueblo pedagógico de 22.000 metros cuadrados de construcción en 8 hectáreas. Conceptualizado, diseñado y construido por especialistas con ese único propósito. Cabe destacar nuevamente que del costo total de la obra, un 40% es donación del gobierno alemán. Por su intermedio, señor cónsul, muchas gracias nuevamente. Así, en ningún momento planificamos un incremento masivo de pensiones. La obra y su financiamiento está dimensionada a la capacidad de pago del colegio y de sus padres de familia. Y seguiremos dando la mejor educación de Cuenca a valores inferiores que los colegios alemanes de Quito y Guayaquil, que son con los únicos con los que nos podemos comparar. Otro hito sumamente importante y bueno es que nos aprobaron definitivamente, hoy llegó la última aprobación que faltaba del Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania, como único plan piloto del FOS, Fachoberschule, entre los 140 colegios alemanes en los 70 países alrededor del mundo donde estamos. Es decir, seríamos un modelo para el resto de los colegios alemanes alrededor del mundo. Esto nos permitirá expandir las titulaciones en Alemania, aparte del GIP, y así expandir las posibilidades de estudios, formación y trabajo de nuestros graduados en Alemania. Esto lo vamos a implementar dentro del área de informática, y para ello queremos reforzar el estudio de alemán y de informática desde el kindergarten. El señor rector ha hecho un diseño pedagógico muy solvente en este sentido. Queremos enseñar un cuarto idioma aparte del alemán, inglés y español. Hoy tenemos un contacto permanente con las máquinas, entre ellas el celular, y debemos saber cómo comunicarnos con ellas. Para eso queremos que nuestros alumnos sepan coding o programación de forma integral y desde pequeños. Hay un lenguaje de programación que se llama Snap y estamos trabajando junto con SAP, la compañía de software más grande de Alemania, y con el HPI, Hasso-Plattner Institute en Potsdam, viendo cómo implementamos esto y otros contenidos informáticos desde la escuela y el kindergarten. También hemos avanzado en encontrar puestos de trabajo y de prácticas en Alemania para nuestros estudiantes del FOS. Tuvimos una muy buena primera reunión con Continental y SAP, y estamos en contacto con cámaras e instituciones en Alemania para lograr el mismo propósito.
Otro elemento del FOS es que luego la décima clase, nuestros alumnos deberán dar una prueba igual que en los colegios en Alemania, que se llama Mittlere Reife, que nos ayudará a mejorar aún más nuestro colegio y hacerlo más alemán. Tendremos a nuestros primeros graduados del FOS a mediados del 2026, pero planificamos con tiempo, como dice nuestro rector. La implementación del FOS expandirá eventualmente la ayuda anual que hoy recibimos de Alemania en un 66%, en dos tercios. Como saben, el directorio tiene una gran meta por cumplir siempre. La primera fue ser un colegio alemán con todas las certificaciones y aprobaciones posibles. Eso lo logramos en el 2013, al ser designado como Colegio Alemán de Excelencia en el extranjero. Nos tomó 11 años. La segunda gran meta fue el tener un colegio propio. Eso lo lograremos este año 2022, luego de 9 años. Y la tercera meta debe ser una mezcla del FOS y que seamos un colegio alemán-alemán. Cosa que cuando se entra al colegio solo se hable el idioma alemán. Esta meta la debemos definir el próximo año junto con el rectorado. Este año, en septiembre, viene la inspección de 3 auditores pedagógicos del llamado BLI para poder renovar nuestro sello como colegio de excelencia en el extranjero. Estamos listos y creemos que lo vamos a lograr. Y en octubre cumplimos 20 años de existencia, de un sueño hecho realidad. Allí lo vamos a celebrar como se debe. Y la última fantástica y buena noticia es que nuestro querido rector Thomas Strobel ha extendido su contrato con nosotros hasta el 2025. Esto nos alegra mucho, ya que sin él, mucho de lo logrado hubiese sido muy difícil. Pido un aplauso, por favor. También extienden sus contratos por 3 años más, hasta el 2026, las profesoras Aden Kass, Susanne Bram y Miriam Fork. Muchas gracias por su apoyo. Esta continuidad es fundamental para el colegio. Y ahora, en esta segunda parte, quisiera regalarles unas palabras a ustedes, queridos estudiantes y queridos bachilleres. La razón de nuestro colegio, ya que en ustedes se reflejan todos nuestros esfuerzos y logros. Desde el inicio de la humanidad existe la mentalidad de Caín o la mentalidad de Abel. La mentalidad de Caín se basa en el resentimiento, en la envidia y en la venganza. Por otro lado, la mentalidad de Abel se basa simplemente en la gratitud. Dostoyevsky dice en Los Hermanos Karamazov que el demonio es incapaz de tener gratitud. Esta dicotomía Caín-Abel se observa también cuando Jesús dialoga con el demonio y éste trata de tentarlo en el desierto. En este pasaje se identifica al Estado, los reinos, con el demonio, poblado de caínes. San Lucas describe la situación. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Por eso la Iglesia y el liberalismo pregona la salvación individual desde la mentalidad de Abel, ya que uno es individualmente responsable, y no desde la mentalidad de Caín, donde se pregona la salvación colectiva por medio del Estado, y que la responsabilidad siempre es de otros. Por eso debemos dejar de buscar la relación, como Caín, y más bien buscar el mérito, como Abel. Yo busco tener éxito en la vida, no por quien conozco o quien me enchufo, sino porque soy individualmente bueno en lo que hago. Tengo y cultivo el mérito y no las relaciones. Las relaciones son una consecuencia del mérito. Siempre hay alguien que está mejor que yo, y esa es la óptica de Caín. Por eso resiento. En cambio, la óptica de Abel es que siempre hay alguien que está peor que yo, por eso agradezco. Seamos Abel y no Caín. Y así, el colegio en su misión dice formar individuos soberanos de su ser.
personas que no dependan de nada y de nadie para sobrevivir y triunfar en cualquier lugar de este mundo, quienes solo dependen de su mérito, sin echarle la culpa a nadie y sin depender de nadie para salir adelante. Eso sí, siempre tendiendo la mano al prójimo y cooperando voluntariamente donde haya necesidad. Ese es nuestro ideal. Y ustedes, queridos bachilleres, dan fe de ese ideal. Felicitaciones y muchos éxitos en su futuro. Muchas gracias y una buena noche. Procedemos a realizar el reconocimiento a la mejor egresada de la promoción 2021-2022 y luego escucharemos su discurso. Pedimos pasar al escenario al señor Thomas Strobel. Recibe el reconocimiento la señorita Rafaela Coronel Rueda. Estimadas autoridades y docentes, padres, familiares y amigos invitados, querida promoción. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de estar frente a ustedes en este día que simboliza el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. El inicio de nuestro camino hacia un futuro en el que dejaremos una huella, en nuestra única e increíble manera. Para continuar, me gustaría citar una frase de la destacable política estadounidense Eleanor Roosevelt, la cual resume el mensaje que les quiero transmitir hoy. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Die Zukunft gehört denjenigen, die an das Schöne ihrer Träume glauben. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Estoy convencida de que para lograr graduarnos de nuestro segundo hogar, hemos tenido que creer en lo bello de cumplir este sueño. A pesar de que hemos sido enfrentados contra distintos obstáculos, hoy conseguimos cerrar este capítulo de nuestro camino con éxito. Todos estos años hemos crecido juntos, dentro y fuera del colegio. Hemos aprendido acerca del mundo a nuestro alrededor, de mano de nuestros profesores en las aulas, pero también con cada excursión e intercambio en las que hemos formado amistades que durarán toda la vida. Todas las personas aquí presentes han sido una parte fundamental en el desarrollo de nuestras diferentes cualidades, las cuales nos convierten en los humanos excepcionales que somos, cuyas metas, ambiciones y futuros logros no tienen límite. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud con mis padres y familia, en primer lugar, pero también con cada uno de ustedes, amigos y docentes, porque durante todos estos años han tenido una enorme influencia en mí y me han ayudado a convertirme en la persona que soy, un humano lleno de sueños por cumplir, al igual que todos los graduados de esta promoción. Estoy segura de que cada uno de nosotros cambiará el mundo, porque con esfuerzo y dedicación hemos adquirido los conocimientos necesarios para hacerlo, pero también porque hemos aprendido a seguir nuestro camino, apoyándonos mutuamente cuando lo necesitamos, sin olvidar cuán especiales somos. Espero que todos crean en la belleza de sus sueños a partir de hoy, porque sé que alcanzaremos las estrellas. Gracias. Continuaremos reconociendo a los estudiantes destacados en las áreas de matemáticas. Coronel Rueda Rafaela, entrega el diploma el señor David Romero. Thank you.
en el área de ciencias, química, física y biología. A la señorita Coronel Rueda Rafaela entrega el diploma la señora Luisa Buesma. En el área de estudios sociales, se entrega el diploma a la señorita Rafaela Coronel Rueda, entrega el diploma a la señora Gloria Cajas. En el área de alemán se otorga el diploma a la señorita Rafaela Coronel Rueda. Realiza la entrega la señora Susana Bennett. En el área de lengua y literatura, se entrega el diploma al señor Serrano Astudillo Tomás Guido. Entrega el diploma al señor Wilson Guzñay. Nuevamente pedimos un aplauso para todos estos jóvenes representantes de una generación de excelencia que promueve el Colegio Alemán Stille y el mundo. En este momento, la coordinadora del área de alemán, la señora Miriam Forg, realizará el reconocimiento a los estudiantes que han obtenido el certificado de Sprachdiplom 2. Buenas noches con todos. Yo daré mi discurso en alemán, pero tengo la ayuda de tres de mis exalumnos. Ahora son exalumnos. Por favor, Gigi, Anthony y José David. Lieber Konsul Klatte, lieber Vorstand, liebe Schulleitung, sehr geehrte Eltern und vor allem liebe Abschlussschüler. 12 Jahre deutsche Schule liegen hinter euch und auch 12 Jahre Deutsch lernen liegt hinter euch. Mit euren Deutschkenntnissen, die ihr erworben habt, seid ihr in prominenter Gesellschaft. Leonardo DiCaprio, Ed Sheeran und auch Mark Twain sprechen Deutsch oder haben Deutsch gesprochen. Mark Twain ist zum Deutschlernen sogar nach Heidelberg in Deutschland gekommen. Diese Zeit hat ihn sehr geprägt, ähnlich wie euch eure Zeit hier an der Schule. Sie hat ihn sogar so sehr beeinflusst, dass er nach seiner Rückkehr ein Essay über das Deutschlernen verfasst hat. Diesen hat er schlicht die schreckliche deutsche Sprache genannt. Querido Cónsul Klatte, querido Consejo de Administración, querida Dirección de la Escuela, queridos padres y, sobre todo, queridos alumnos que se gradúan. Atrás quedan 12 años de escuela alemana y 12 años de aprendizajes del alemán también han quedado atrás. Con tus conocimientos en alemán estás siendo representado por muchas figuras destacadas, entre ellas Leonardo DiCaprio, Ed Sheeran e incluso Mark Twain. Este último ha hablado alemán y para esto él se ha tomado de su tiempo para ir hasta la ciudad de Heidelberg en Alemania.
Este tiempo tuvo un gran impacto para él, al igual que la escuela tuvo un gran impacto en nuestra propia educación. Y en el caso de Mark Twain, esto influyó hasta tal punto que a su regreso a su país natal, escribió una obra llamada La terrible lengua alemana. Nun, vielleicht hatte der ein oder andere der hier Anwesenden im Laufe der letzten 12 Jahre einmal ähnliche Assoziationen in Bezug auf die deutsche Sprache wie Mark Twain. Aber ihr habt euch reingehängt und es hat sich gelohnt. Ich habe heute die angenehme Aufgabe, die DSD-2-Diplome zu verteilen. Zur Erklärung, im Fach Deutsch wird in der 12. Klasse das DSD-2 abgenommen, eine Stufenprüfung, deren Bestehen die für ein Studium in Deutschland erforderlichen Kenntnisse nachweist. In eurem Jahrgang hat sich die Bestehensquote im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und das ist wirklich eine großartige Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Tal vez uno u otro de los aquí presentes tuvo alguna vez durante los últimos 12 años pensamientos parecidos a los de Mark Twain en relación al idioma alemán, pero ustedes se han esforzado y eso ha tenido su recompensa. Hoy tengo la agradable tarea de repartir los diplomas DSD-2. Para su comprensión, en la asignatura de alemán los estudiantes de clase 12 rinden el examen DSD-2, un examen de nivel cuya aprobación acredita los conocimientos lingüísticos necesarios para estudiar en Alemania. En este año lectivo, el índice de aprobación ha sido más del doble en comparación al año anterior. Muchas felicidades por este extraordinario logro. Empezaré con los alumnos que han alcanzado el nivel B2. Juan David Almeida. Iván Arizaga. Julieta Balseca. Nicolás Cortázar. Juan David León, pero no está. José Luis Serrano. María Paz Monsalve. Nicolás Barros. Sara Arrivalo. Pedro Carrión. Pablo Pesantes. Domenica Vélez. Claudia Ullauri. Alexa Campoverde. Álvaro Coelho. Felicidades por este logro. Thank you.
Ahora tengo la satisfacción de reconocer a los estudiantes que han superado el DS2 con el nivel C1. Marco Palacios. Yana Galarza. Sofía Rafaela González. Natalia Palacios. Joaquín Malo. Aaron Cheng. Anthony Teixeira. Tomás Serrano. Gigi Portilla. José David Moncayo. Santi Jaramillo. Rafaela Coronel. Y Martín Cordero. Zwölf Jahre deutsche Schule gehen heute zu Ende. Es ist eine Zeit des Abschieds, aber auch des Neuanfangs. Raus aus der Schule, rein in die Universität, rein ins Leben. Einige der SchülerInnen, die heute ihren Abschluss feiern, verabschieden sich nicht nur von der Schule, sondern, wie wir vorhin schon gehört haben, werden auch, ähnlich wie Twain vor 140 Jahren, nach Deutschland gehen und dort studieren. Ich wünsche euch, dass ihr dort bessere Erfahrungen macht als Mark Twain und dass es einfach eine unvergessliche Zeit wird und ich bewundere euren Mut, diesen Schritt zu gehen. Euch allen, die ihr heute hier euren Abschluss feiert, wünsche ich von Herzen alles Gute, wo auch immer euer Weg euch hinführen wird. Vielen Dank. Los 12 años en el colegio alemán llegan hoy a su fin. Es un momento de despedida, pero también de nuevos comienzos. Fuera del colegio, en la universidad, en la vida. Algunos de los estudiantes que celebran hoy su graduación no solo se despiden del colegio, sino que, como Taiwán, hace 140 años, se irán a estudiar a Alemania. Espero que tengan una experiencia mejor que la de él y admiro mucho su valor al dar este paso. A todos los que celebran hoy su graduación, les deseo todo lo mejor de corazón, donde quiera que les lleve su camino. Pedimos que nos acompañe en el escenario la coordinadora del Bachillerato Internacional Multilingüe, señora Susana Benner, para que nos comparta los resultados obtenidos en el GIB. El
Estimados autoridades, padres de familia, queridos compañeros, liebe Schülerinnen und Schüler. Han pasado más de dos meses desde su último día verdadero de clase. Para ser exacto, han pasado 69 días desde la última vez que estábamos juntos en clases y ustedes se estresaron mutuamente por los próximos exámenes IB. Para algunos ha significado noches sin dormir por largas sesiones de estudios. Para otros, noches sin dormir por las fiestas que no se celebraron. Pero todo eso estrés por los exámenes, las lágrimas derramadas, el miedo de no pasar el IB, la conciencia culpable mientras uno estaba perezosamente en la cama en lugar de estudiar, todo eso por fin ha terminado. ¡Que vivan! Sus años escolares les han formado a todos y les han convertido en las personas que son hoy. Así que es hora de detenerse un momento y al menos echar un vistazo a los últimos dos años. La expectación antes de la onceava y doceava clase es siempre grande. Por fin pertenecen a los grandes, pueden hacer fiestas y están planeando su viaje de fin de curso y la graduación ya al principio de la doceava clase, aunque ni dieron exámenes. Pero la pandemia les ha hecho perder una gran parte del primer año IB y lo pasaron delante de la pantalla, en las clases online, donde dependía mucho de ustedes. Prestar atención, ser responsable, bueno, ustedes saben. Ya que nosotros como profesores nos costaba mucho arrastrarnos por la pantalla para ver lo que realmente hacen detrás de las cámaras apagadas y llamarles la atención. No era fácil para nosotros porque muchas veces trabajábamos solo con los mismos tres estudiantes de siempre. Pero poco a poco nos permitieron volver a dar clases en el colegio. Y uno sentía que el ánimo de ustedes regresaba. Pudieron volver a ver a sus amigos. Las clases fueron de repente mucho más divertidas y fue simplemente chévere estar juntos nuevamente. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que solo divertirse no les llevaría a ninguna parte en el IB. Y ya que no podían utilizar sus ayudas secretas en líneas, como el traductor DeepL, desde el que ya a menudo transportaban sus textos supuestamente escritos por ustedes a un alemán perfecto. Y así, al comienzo de grado 12, las clases KIPP se redujeron a familias muy pequeñas, casi demasiado pequeñas, uno no podía hacer trabajos grupales. Pero lo que se quedaron tenían en mente el gran objetivo de la IB y trabajaron duro. Algunos de ustedes tan duro que dedicaban todas las horas de la madrugada a terminar sus ensayos para entregar siempre justo en el último momento posible. Eso también implicaba que tenían que recuperar su sueño durante las horas de clases. Tenemos suficiente prueba en fotos, Martín. Pero quizás, para la U intentas manejar tu tiempo un poco mejor. Pero parece que ha funcionado, porque los alumnos que cursaron el programa SIP han conseguido el 80% de los certificados deseados y 16 de los 17 alumnos KIPP han logrado el diploma IB. Ustedes también tenían que esforzarse para obtener esas calificaciones a través de los exámenes y no como en los dos años anteriores donde fueron cancelados por la pandemia. Por ello, estoy especialmente orgulloso de estos excelentes resultados y sobre todo de que la nota más alta, un 7,
haya sido alcanzado en varias ocasiones, tanto por alumnos de GIP como de SIP. Así tenemos 10 veces la nota 7 en la materia de inglés. Alcanzado. Alcanzado por Alexa Campoverde, Rafaela Coronel, Julieta Balseca, Aaron Cheng, Yana Galarza, Rafaela González, Santi Jaramillo, Paz Monsalve, Nicole Narváez y Tomás Serrano. Dos veces logramos la nota más alta en lengua y literatura, por Joaquín Jaramillo y Nicole Narváez. Tres veces en alemán, por Rafaela Coronel, José David Moncayo y Tomás Serrano. Y una vez en matemáticas por Tomás Serrano. Ahora pido a mis compañeros, sus profes de la IB, para que me acompañen en el escenario para felicitar a todos estos 16 alumnos que han aprobado el diploma IB. El primero, Iván Arrízaga. Sí, pero ¿para qué tengo los profes? Die Lehrer geben, aber ich gebe dir natürlich auch. Nicolás Barros. Aaron Cheng. Martín Codero. Yana Galarza. Rafaela González.
Santi Jaramillo. Joaquín Malo. José David Moncayo. Paz Monsalve. Nicole Narváez. Natalia Palacios. Chichi Portilla. Tomás Serrano. José Luis Serrano. Wow.
Y Anthony Teixeira. Queridos alumnos, sus días en el colegio han terminado. Para llegar a nuevas costas hay que abandonar los viejos puertos. Por eso nos hemos reunido hoy aquí una vez más, para separarnos, para seguir adelante. Así salgan, raus mit euch, ya que son bachilleres. Buscan sus retos, utilizan las herramientas que les hemos dado en el colegio. Y recuerden, si ustedes realmente quieren, pueden alcanzar cualquier meta. Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Llegó el momento más esperado por nuestros jóvenes bachilleres. Proyectaremos el video, recuento de sus historias y paso por los pasillos y aulas de nuestro colegio alemán Stille de Cuenca.
Para finalizar este emotivo acto, entonamos las notas del himno de Cuenca. Nos ponemos de pie. A nuestros invitados, familiares y amigos de nuestros graduados, queremos expresar en el nombre del personal directivo, docente y administrativo nuestro sincero agradecimiento por su presencia en esta ceremonia. Un fuerte aplauso para los graduados. A continuación, les solicitamos mantenerse en sus asientos. La salida de los bachilleres se realizará de manera ordenada con los acompañantes para la foto final. Y luego, a un brindis que ha sido preparado por el Colegio Alemán Stille de Cuenca. Muchas gracias. Puede salir el estudiante Juan David Almeida Serrano. Con sus acompañantes, por favor, para la foto. Prepara la señorita Sara Carolina Arévalo Avilés con sus acompañantes.
Se prepara el señor Carlos Eduardo Arévalo Salgado con sus acompañantes. Para la señorita Alejandra Arizaga Acosta y sus acompañantes. Se prepara el señor Iván Andrés Arizaga Salazar y los acompañantes.